Cuatro días por y para la formación profesional. Por delante un reto: impulsar, promover y mejorar los estudios de FP. Así arrancaba la Semana de la Formación Profesional, organizada por el Ministerio de Educación en colaboración con las distintas comunidades autónomas. Para lograr el objetivo, dos iniciativas: la muestra y las Olimpiadas de Formación Profesional. El acto de inauguración de ambos eventos servía para resaltar la relevancia de este tipo de estudios y el compromiso del Gobierno con él. Vamos a trabajar, yo voy a trabajar explícitamente por un acuerdo que englobe a toda la sociedad, a los emprendedores, a los sindicatos, a la comunidad educativa, a las familias, a las distintas administraciones, porque es una enorme ocasión para el país de hacer valer, como se está apostando ahora, en todo su sentido, en todo su alcance, la formación profesional. Era un día de fiesta. Unos se preparaban para hacer llegar a la sociedad toda la información relativa a la nueva formación profesional. Otros, para competir y demostrar ser los mejores en su especialidad. Quienes hoy competís aquí, sois un ejemplo de excelencia en la formación profesional, que estáis aquí por vuestro esfuerzo y también por el magnífico trabajo de vuestros profesores, de vuestros centros, de vuestros compañeros y amigos, y por tanto hoy es un día en que tenéis también que agradecer la complicidad que tienen con vosotros. El pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid quedaría convertido entre el 21 y el 24 de abril en símbolo de la FP. Había que dejar clara una idea. La formación profesional es una opción tan válida o más que lo puede ser el bachillerato, sobre todo además porque no es incompatible. Los distintos sectores, desde los más tradicionales hasta los más innovadores. El público, de este modo, ha podido comprobar cómo se realiza un buen masaje, en qué consiste una clase de aeróbic o de qué manera se maneja una cámara. Catas de vino, talleres, pasacalles y desfiles de moda han completado un programa de actividades que ha amenizado los cuatro días de muestra. Paseando por los distintos pasillos de esta planta del pabellón de cristal, los visitantes han ido descubriendo más detalles sobre la nueva formación profesional, una rama de la educación con garantías de futuro. El que sabe un oficio y el que aprende un oficio, pues como quien dice, ya tiene su futuro asegurado, ¿no? Que va a tener una prometedora salida laboral, que no va a tener muchos problemas de inserción laboral y luego que se va a divertir bastante, la verdad. Entre sus principales atractivos destacan las grandes y rápidas posibilidades que los jóvenes tienen para insertarse en el mercado laboral, cualquiera que sea el sector. En lo que es control de buque, podemos decir que estamos hablando de un 100% de salida profesional, sobre todo los de máquinas, en buques, pero también en tierra. Son unos ciclos muy golosos para los empresarios en tierra, porque son gente multifunción, o sea que puede hacer muchísimas labores, ¿no? Es una de las familias que, yo por la experiencia que tenemos, que sobre un 80-90% de alumnos se colocan en empresas de alto nivel. Relacionados con odontología, pues tenemos una inserción laboral altísima, de un 95%. Los alumnos que terminan, la mayoría están trabajando. Hay veces que nos llaman para pedirnos gente y no tenemos. Hay muchos también que montan sus propias empresas. Y es que entre las opciones que tienen los jóvenes que estudian FP, no solo está la de emplearse por cuenta ajena. Pueden también impulsar su propio negocio, de manera
que se les prepara para ello. Por eso tienen formación y orientación en centros de trabajo, administración y gestión de la empresa y formación y orientación laboral. Es para que tengan un enfoque y que sepan crear y montar su propia empresa. La parte práctica, por tanto, es fundamental. Desde el primer momento, los jóvenes han de resolver conflictos aplicando los conocimientos adquiridos. La inteligencia que se requiere para aplicar estos conocimientos es la llamada inteligencia práctica, que muchas veces no está tan valorada como la otra, cuando realmente al país nos hace falta cada día más gente que esté en condiciones de poder aplicar sus conocimientos en contextos concretos. Teoría y práctica van de la mano en las aulas, pero además, al término de cada ciclo, los alumnos realizan un periodo de prácticas en un centro de trabajo. Todos los ciclos formativos acaban en un periodo de prácticas formativas en una organización, en una empresa, para que bueno, pues conozcan el mundo real, para que se entrenen con compañeros de trabajo y también como medida de inserción laboral. Que la nueva formación profesional les prepara para hacerse un hueco en el mercado laboral, pero que al mismo tiempo les abre muchas otras puertas, es algo que tienen claro los jóvenes. Todavía no lo sé, pero yo creo que sale ahí más. Puedes hacer cosas más prácticas y salir más al mundo laboral y más preparado. Ya te preparan para trabajar y que ya puedes salir a trabajar o poder seguir estudiando. Pues está bastante bien, porque al terminar bachiller te puedes presentar a formación profesional de grado superior y tiene muchas salidas en la vida. Con más o menos dudas, todos los estudiantes que han pasado por este recinto agradecen la iniciativa como medio de divulgar la FP. La muestra, aseguran, les permite conocer a fondo en qué se basan realmente estos estudios. No, pero está bien, que está bien. Mucha gente, bien. Súper bien, todo súper bien. O sea, mucha información. Hombre, pues bastante interesante, te resuelve algunas dudas, no todas, pero sale bien venir aquí. Sí, es interesante y tal, ¿no? Porque te muestra cómo es. Por dentro más, los puestos y tal, puedes ver cómo es, busca información, internet y todo eso. Muy interesante es todo. Estás viendo lo que quieres hacer, así que más interesante. Pero ha habido mucho más que muestra. Con tan solo bajar unas escaleras, el público ha podido encontrarse con todo un espectáculo. 160 jóvenes han competido por ser los mejores de su especialidad. El premio, Calgary, Canadá. Ellos representarán a España en World Skills, la competición de carácter mundial que se celebrará el próximo mes de septiembre. Durante horas se han enfrentado a las pruebas preparadas, tratando de vencer al peor de los enemigos, los nervios. Una vez que se pone uno a trabajar y se centra en el panel, lo único que piensa es hacerlo lo mejor posible y los nervios pues, hay que evitarlos como sea. Junto a ellos, casi 50 jefes de equipo han apoyado a sus campeones y 120 jurados han llevado a cabo la ardua, pero al mismo tiempo satisfactoria, tarea de juzgar a los competidores. Es un poco complicado, ¿no? Tienes que evaluar a unos chicos que se están jugando aquí la participación a el viaje al Canadá y hombre, es un poco durillo, ¿no? Pero por otra parte, creo que puntuar y evaluar a alumnos que luego los tenemos en el centro, pues es interesante. El motivo que ha llevado a estos jóvenes a decantarse por formación profesional varía. Unos han llegado a esta rama de la educación casi sin darse cuenta. Otros lo tenían muy claro desde el principio. Porque la hostelería me gustaba y terminé el bachillerato. Me gustaba la cocina, la hostelería, nada, me decanté por el servicio. Decidí estudiar formación profesional porque la cocina a mí me encanta, es lo que pienso hacer en un futuro y pienso que la formación profesional terminas de estudiar y casi siempre encuentro trabajo. Y aparte es una muy buena formación y sale muy bien. Todos ellos, sin embargo, han demostrado antes de llegar aquí su destreza. Primero fueron seleccionados en su comunidad autónoma. Después tocó prepararse para las pruebas de este campeonato. Aproximadamente mes y medio delante de la práctica, dos semanas antes de terminar el módulo, serían dos meses aproximadamente. En total, los jóvenes han competido en 18 modalidades, 4 de ellas de demostración, aunque también en estas el jurado ha puntuado a los participantes. Mientras unos se han encargado de idear originales cortes de pelo,
otros han confeccionado un mueble. O diseñado un sitio web. Todos se han centrado en su trabajo, pero sin perder de vista a los rivales. El nivel era alto. Es difícil. Hay alguno que nos está pisando los talones, otro que ha tenido algún error y va un poco más apartado, pero hasta el final no se sabe quién va a ganar. Porque en cualquier momento te fallas tú y adiós. Siempre hay una competitividad entre nosotros. Nos echamos con el rabillo el ojo, nos miramos uno a los otros y decimos, ¿para qué me ha adelantado? Yo voy más atrasado, voy a meterme prisa, voy a pararme una mitad, que tengo tiempo. Y aunque sobre el terreno de competición todos son contrincantes, la rivalidad no ha mermado el compañerismo ni enturbiado el ambiente. Hay rivalidad a la hora de competir, pero luego fuera somos compañeros. Nos llevamos muy bien. Y es que Spain Skills ha sido mucho más que competición. Estos jóvenes han podido conocer gente, intercambiar experiencias, aprender de los compañeros y hacer amigos. Todos coinciden en que se ha tratado de una experiencia única. La experiencia es muy bonita y enriquecedora. La verdad que vivencias como esta, muy pocas de los que estamos aquí, la vamos a volver a tener. Es algo que es inolvidable, la verdad. Pero premio solo ha habido para los más afortunados. 24 de ellos han logrado una medalla de oro, 21 una de plata y 25 de bronce. La ilusión con la que han recibido el reconocimiento, eso sí, es la misma. Ninguno lo esperaba. Está muy reñido y pensaría que estaba más tirando hacia abajo que en el tercer puesto. No me lo esperaba, la verdad, porque éramos mucha gente haciendo las prácticas y eso, y había mucho nivel, la gente ha venido muy preparada, pero me llevó a la sorpresa. No, nunca pensé que fuera a ser posible. Yo venía con idea de quedar de última, de hecho, pero bueno, mejor así. Hasta llegar aquí han acumulado cansancio y han hecho un derroche de esfuerzo, pero sin duda ha valido la pena. Sí, hombre, hay días que se te han hecho muy largos, hay, yo qué sé, la tensión que estás en el momento, que en cuanto acabas te baja todo un poco, pero vale la pena. Esto es algo que sí que vale la pena. Es una experiencia súper bonita, muy dura, pero muy, muy bonita. Los nuevos retos los constituyen ahora Calgary, donde se celebrará World Skills, y Lisboa, capital que acogerá la competición europea en 2010. La responsabilidad de ser los embajadores de nuestro país pesa para estos jóvenes, aunque están dispuestos a asumirla y representar un buen papel. Un gran reto y, bueno, a ver si tenemos suerte, podemos ganar. Iremos a por todas. Spain Skills ha sorprendido no solo al público que se ha acercado a contemplar la competición, sino también a los propios participantes y a las empresas que, a través del patrocinio, han colaborado codo con codo en la realización del evento a través de la aportación de material para la ejecución de las pruebas y de personal de apoyo. Tengo que felicitar al Ministerio de Educación y Ciencia de España porque ha aportado, ha jugado mucho y ha aportado mucho. O sea que ha dado una gran importancia y un gran impulso a este reconocimiento de lo que es la formación profesional. Pienso que si las próximas ediciones son como la de esta edición, ¿de acuerdo? Como la calidad de esta edición, yo creo que tenemos Spain Skill para muchos años, ¿de acuerdo? Yo creo que la calidad y los objetivos han sido cumplidos con sobresaliente. La Semana de la Formación Profesional ha dejado en nuestro país una nueva imagen de un sector de la educación al que corresponde poner en su lugar y dar su valor. Spain Skills 2009 y la muestra de formación profesional son solo una muestra de todo lo que la nueva formación profesional puede ofrecernos.